Muy bien, ahora es el turno de Rubí. ¿Algún aspecto positivo de Isabela, Rubí? Tú. ¿Yo? Tiene mucha suerte de estar contigo. Lo que no entiendo es cómo un hombre tan guapo e inteligente como tú puede haber terminado con una mujer tan acabada y loca como Isabela. ¡Basta! Tranquilízate, Isabela. Mira, respira. ¡No! ¡Mi chakra se está desconfigurando yo! ¡Chakra, Mónica! ¡Chakra que tienes esta en Pachacama que es Miguel Ignacio y ahora es mía! ¡Dejemos! Tranquilícese, dejemos las palabras de lado y, por favor, ahora expresemos lo que sienten a través de movimientos corporales. ¡Vamos! ¡Levántese, enfóquese! ¿Aló? ¿Consultorio de la doctora Romero? Ay, señor, es usted. Su hija no vino a trabajar hoy. ¿Pacientes? Bueno, la verdad es que no hay muchos porque su hija no viene a trabajar. Sí, señor Romero. Sí, yo le he dicho que usted le está pagando el consultorio, que la plata no cae del cielo. Sí. Sí, yo le digo, no se preocupe. Yo le digo cuando vuelva. Si es que vuelven. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, pero no creo que vaya a durar mucho. Isabela, tranquilízate, ¿sí? Ella es mi paciente, tenía que disculparme con ella. No tenías por qué recibirla. Yo soy un profesional. Ella sacó una cita conmigo y yo la atendí. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Que yo la odio. No tenías por qué recibirla. Mira, ¿sabes qué, Isabela? No voy a permitir que me juzgues por mi trabajo. Ok, ok, no te voy a juzgar. Pero ¿no te das cuenta que ella vino solamente para molestarme? Porque seguro que ella te echó el ojo. Ay, por favor, ella está con Miguel Ignacio. Ay, está con Miguel Ignacio. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿No te das cuenta que es una acaparadora y que seguro que está tramando algo? ¿No crees que estás exagerando? Es que tú no la conoces. Reconócelo, te extralimitaste. No debiste golpearla. Le di su merecido y ojalá que le siga doliendo. Vas a pagar, escoba vieja. Voy a trapear el piso con tu cabeza, vas a ver. ¡Mira lo que me hizo tu exmujer! No me digas que nuevamente Isabela... ¡Isabela volvió a trapear el piso conmigo! ¿Pero por qué? Si yo le dije que no lo vuelva a hacer. Bueno, parece que no le interesa lo que le dices. Tienes que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas más drásticas? ¡Métela a la cárcel! Rubí, no puedo, es la madre de mis hijos. ¿Vas a dejar que esta agresión quede impune? No, por supuesto que no, pero... Un momento. ¿Por qué te pegó? ¿Dónde estaban? En el consultorio de Sergio Estrada. ¿Y qué hacías ahí? Ay, conejito, no te dije porque no quería que te moleste. ¿Y para qué fuiste a ver a ese imbécil? Me lo crucé en el baño cuando estábamos en el restaurante.
antes... ¿Y? Y me dio su tarjeta. Y me dijo que lo agregue al Face. Y me dijo que no, que vaya a su consultorio, que no me iba a cobrar la consulta. Desgraciado, se quiso aprovechar de ti. Porque si no, no lo haría escondidas. Yo tenía curiosidad. Yo nunca había ido a un psiquiatra y siempre es bueno tener alguien con quien conversar, ¿no? Y bueno, mi amor, no te quería contar porque no quería que te moleste. No, no, tranquila, tranquila. Tú no tienes la culpa, mi amor. Es ese desgraciado que usó todas sus artimañas para que vayas. Y todo bien con su consulta. Y yo hablé con él y le dije lo feliz que era contigo y lo mucho que nos amamos y cómo eras el amor de mi vida. Ay, linda pechocha chiquita. Sí, y después llegó Isabela cuando me estaba yendo y en eso me empezó a decir unas cosas horrorosas. Y después Sergio dijo que vayamos a su consultorio y después Isabela se me tiró encima y me empezó a pegar horrible. Ese desgraciado, yo sabía que ese psiquiatra era un imbécil. ¡No! ¡Todo es culpa de Isabela! Rubí, por favor, no seas ilusa. Isabela te pegó en su consultorio y él lo consintió, ¿no te das cuenta? Ese psiquiatra es un imbécil. Y encima tiene ese nombre horroroso, Sergio. ¿Pero quién se puede llamar así? ¡Lo odio, lo odio! Que pase el siguiente paciente, por favor. Gracias. ¡Adelante! Miguel Ignacio, ¡qué sorpresa! Miguel Ignacio, ¿qué ocurre? Ven acá, ven acá. Ven acá, si eres tan machito, métete con alguien de tu tamaño. Aquí arreglamos todo, ven acá. ¿Arreglar? ¿Arreglar qué? Es la cara de papanatas que tienes. Oye. Ven que te arreglo la nariz. Ey, ey, ¿por qué tanta agresividad? ¿Por qué tienes que estar con mi chica? La visita de Rubí fue una visita de índole profesional. ¡Uy, oh, sí, qué profesional eres! Lo que eres, eres un desgraciado. Me quieres atrasar con Rubí porque no te conformas con Isabela. Un momento, no te metas con mi pareja. ¡Ay, no te metas con mi pareja! No te metas con mi pareja.